cuando hablamos de lo que representa el impacto de Rosario respecto del resto del país, es pesado. Y bueno, sobre eso tenemos que trabajar. A mí no me asusta, no me preocupa que sea así. Hay que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que meterse, hay que llegar al hueso, hay que trabajar fuertemente. Y no me preocupa esto de que se pueda o de que se dude de que el dato es erróneo. No es erróneo porque, vuelvo a insistir, viene de las bases y no lo podemos inventar nosotros. De los 17.631 millones de inversión del año 2022, 8.875 fueron a la provincia de Santa Fe, de donde la inmensa mayoría fueron destinados específicamente a la localidad de Rosario, con lo cual el esfuerzo está puesto de manifiesto. Sigamos.